Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Guterres Pérez y vamos a comenzar con nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Blueschi del IBEX 35. El lunes concluíamos el mes de noviembre, un mes fabuloso, el mejor mes de la historia del IBEX 35, un mes que permitió a muchos valores muy castigados por la pandemia salir del fango donde se encontraba. En algunos casos ya incluso están viendo la luz al final del túnel, o como dirían los socialistas, están viendo ya los brotes verdes, los primeros brotes verdes. Es impresionante sobre todo para el sector bancario que eh, con una furia inaudita pues anotaba las mayores subidas durante el mes de noviembre dejando atrás pues otros sectores otras compañías que lo estaban haciendo mucho mejor no obstante toda regla tiene su excepción y dentro del sector bancario el que la ha pifiado clarísimamente esa excepción ha sido banco sabadell ya la semana pasada rompía relaciones eh, conversaciones con bbva para esa posible fusión entre ambas entidades y provocaba pues que Banco Sabadell subió un 14% y BBVA subió un 4%. Esto algunos tendríais que pensarlo antes de escribir algunos comentarios. ¿Por qué Sabadell subió un 14 y por qué BBVA sube un 4%? Preguntaros por qué Banco Sabadell la semana pasada se convirtió en el farolío rojo del IBEX 35 y continúa esta semana siendo el farolío rojo del IBEX 35. Eso es lo que tenéis que preguntar y no escribir pues, toda una serie de disparates, no insultar, no amenazar, no amenazar, sino pensar un poquito, pensar un poquito. Que es muy sencillo, un valor BVA se anota un 4%. Y Sabadell se hunde un 14%. Banco Sabadell es el farolio rojo. Preguntaros cuánto han subido el resto de bancos este mes de noviembre y este mes de diciembre, esta primera semana. ¿Y cómo lo ha hecho Banco Sabadell? Preguntaros, preguntaros qué está pasando. Antes de criticar a alguien que simplemente está dando su opinión, yo no puedo contentar a todo el mundo. Yo doy mi visión. A veces correcta, a veces incorrecta. Pero lo que no me podéis vender la moto, es de que Banco Sabadell es la re hostia. Hasta ahí podíamos llegar. Bien. Claro que Santander, un 16% para iniciar el mes de diciembre. Se anota. Porque ha dicho Santander. Bueno, ya que estamos en rally, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Y en una semana, esta primera semana de diciembre un 16% arriba, de hecho quizás el llamativo es que los que estaban por la parte alta del IBEX35 ahí obteniendo beneficios este año tranquilamente diciendo bueno pues eh, lo estamos haciendo bien luego están los pardillos que están ahí abajo pero había alegría había alegría hasta noviembre, hasta noviembre hemos empezado a ver como algunos valores empiezan a tambalearse algunos empiezan con movimientos laterales, otros empiezan a caer de hecho esta semana pues se eh, para comenzar este mes de diciembre, Iberdrola e indites cierran en negativo. En el caso de Iberdrola se deja más de un 2%. De hecho, el valor eh, más alcista del IBEX 35 es Solaria y en una semana ha caído un 6%. En una semana ha caído un 6%. Ha pasado eh, de un 178,68% que se apreciaba eh, la semana pasada, el viernes 27%, y este viernes el 4 de diciembre, pues solamente se apreció un 172,06%. El farolio rojo, pues como mencionaba, Banco Sabadell, un 63,24% abajo. La semana pasada le quitaba el, el título de, del patito feo A y De hecho, Banco Sabadell ha sido el segundo valor más bajista a lo largo de varios meses. Y bueno, pues eh, el sol paso se producía la semana pasada con esa ruptura de conversaciones con el BBVA y que le ha pasado factura al Banco Sabadell. Pero si hay un valor que me está sorprendiendo eh, a, la, a la velocidad que se está desinflando, es el Farmamar. Un valor que algunos se mosquearon porque dije que era un valor especulativo. Es lo único que dije. No es que dijera es que tenéis que vender, es que dijera es que no tiene una tendencia alcista. Pues bueno. Puesto también en su momento pues hicieron campaña contra mi persona por decir que era un valor especulativo. No quiero deciros cuando se me ocurrió decirlo en una emisora de radio como es Radio Intereconomía. Pues es la hostia. Recibí palos por todos lados. Pero al final, estamos viendo como un valor que eh, llegó a apreciarse un 240%. A cierre del 4 de diciembre solamente pues obtiene una rentabilidad del 79,52%. Fijaros, de un 240 a un 79,52%. De hecho, el 13 de noviembre se apreciaba un 140%. Un 140%. Ya un 79%. Bueno, pues esta semana se ha producido un sorpaso. Si la semana pasada veíamos un sorpaso de IAG con respecto a Banco Sabadell, ...convirtiéndose Banco Sabadell... En ...el patito feo... ...pues esta semana por la parte alta... ...hemos visto un sorpaso... ...la caída de esta semana de Farmamar... ...pues le ha permitido a Semengamesa... ...convertirse en el segundo valor más alcista del IBEX 35... ...con una rentabilidad anual... ...de un 80,45%... ...bueno... ...pues eh, esperemos, esperemos... ...que Farmamar no caiga más... ...pero eh, esta misma mañana... ...este sábado... ...5 de diciembre... ...pues eh, así de pasada he leído... ...algo... Muy feo, muy feo con respecto a Farmamar. Esperemos que no caiga más, porque mi intención no es que vosotros perdáis dinero. Yo, yo puedo tener mi opinión, pero yo nunca estaré. Eh, me voy a mofar porque perdáis dinero, ¿no? En absoluto. Yo puedo un poco, pues, eh, meter la puntillita cuando me estáis criticando. Y criticando sin razón. Yo creo que cuando decía que Farmamar era un valor especulativo. Yo en ningún momento dije que no fuese un valor con una tendencia claramente alcista. De hecho, decía que había que estar dentro de Farmamar. Pero había gente que se mosqueaba. Y eso, y ahora no quiero no quiero escuchar. Si yo tuviera que hacer un análisis desde, desde los máximos y viendo toda esa caída de Farmamar y tuviera que dar ahora mi opinión, lo que más de uno diría pero tenéis que comprender que cada uno tiene eh, derecho a opinar lo que le dé la gana así de claro si no gusta pues hay cantidad de, de analistas por ahí que están desesperados eh, comprando suscriptores y mirar oye si encima mmm, llegan uno o diez o veinte o cien que no tiene que pagar por ellos pues fantástico yo en mi canal es un canal que aquí no compramos aquí la gente viene y cuando no le gusta lo que digo pues se puede marchar lo mismo que ha llegado se puede marchar aquí no obligamos a nadie no aquí no obligamos a nadie a que vean mis vídeos no así que bueno pues como decía me está moviendo la parte de arriba desinflándose buen, eh, buen mes de de noviembre para eh, el IBEX 35 para el sector bancario para los eh, malditos como yo le llamaba los valores más castigados del de, de IBEX 35 y bueno pues empezamos este este mes con, con dudas con dudas eh, entre nuestros blue chi, hemos tenido ese tono mixto con la caída de iberdrola e Inditex en ese cierre semanal no obstante pues eh, bueno pues eh, insisto empezamos a ver algunos brotes verdes en el sector bancario interesante vamos a ver si mantiene o no yo sigo insistiendo que a mí me gustaría ver algún tipo de corrección y que luego pues que peguen el tiro. Peguen el tiro en las dos últimas semanas de diciembre y así pues bueno pues que los reyes magos no tengan que traernos eh, carbón, ¿no? Bueno, por otra parte pues... Eh el que hablaba de brotes verdes era pero Sánchez pero pero Sánchez pues eh, no sabemos en qué mundo vive yo creo que en los mundos de Yupi como he manifestado pues a lo largo de muchos años ¿no? de hecho eh, ayer viernes cumplió mi canal de Youtube 8 añitos ¿no? ya, ya es eh, un canal de referencia ¿no? después de tantos años a pesar de que hay canales que tienen mucho menos años y tienen muchísimos más suscriptores pero yo no tengo que comprar suscriptores como hace la competencia ¿no? Es algo que aquí el que viene, el que viene es porque quiere. Yo no me tengo que gastar ni un duro. Y como tampoco me dedico a venderos eh, cursos milagrosos. No me dedico a venderos eh, historias de hadas. Porque aquí eh, la realidad del mundo del mercado financiero. Y de aquellos que quieren dedicarse a esto de lleno. Pues es que el futuro, el futuro que van a tener la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, es que acaban perdiendo hasta la camisa. Y claro esto obviamente pues no gusta a mucha gente cuando digo estas cosas, ¿no? Eh, todos se están vendiendo aquí de que se puede conseguir muchísimo dinero, que la gente se hace rica. Claro, yo cuando leo la revista Forbes y me pongo a mirar quiénes son las personas más ricas de España, no veo más que analistas técnicos, no veo más que a trader y gente así, ¿no? Es increíble. No veo a ninguno. Pero oye, cuando me pongo a escuchar a todos estos canta tengo la impresión de que hay que ver. Es impresionante, porque vamos, aquí a cualquier idiota le dice, mira con un cursillo aquí una o dos horillas o en un fin de semana tranquilo que tú pagándome 500 600 mil o dos mil euros te voy a enseñar un sistema que vas a empezar a ganar dinero vamos a Mansalva de hecho ya veo que la gente la gente sueña con dedicarse a este mundillo en España la mayoría de los estudiantes universitarios sueñan con ser funcionarios, no con ser trader algo 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 inaudito ¿no? Porque, quién va a ser tan tonto como eh, para perder el tiempo estudiando una carrera universitaria cinco 5 años, cuando en un fin de semana cualquier pardillo de estos que dicen ser analistas técnicos te va a vender un sistema por el cual vas a empezar a ganar dinero a mansalva, a Rudales. ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Bien, vamos vamos con Pedro Sánchez, que está interesante. Pues bien, esta semana llega mala noticia para Pero Sánchez. La OECD ha dicho que la economía española rebotará en 2021. Un 5% frente al 9,8% del Ejecutivo Social Comunista Bolivariano, Proetarra, Secesionista y Golpista. <laughs> me he permitido todo este adjetivo porque me hizo mucha gracia cierto tweet que, que me encontré en mi Twitter. Y digo, oye, pues eh, a mí también me gusta mucho esto de del pito reo, ¿no? Digo, eh, cuando haga el vídeo de los Blue Chip, vamos. No me voy a cortar ni un pelo y lo voy a decir clarísimamente. De todos modos, es la realidad, tampoco nos vamos a engañar. ¿no? Y bien, pues eh, volvemos a ver una nueva bofeta, un nuevo jarro de agua fría a, a este monstruo de, de gobierno que tenemos. no De hecho, la OCDE no solamente dice que el crecimiento eh, en el 2021 será un 5% frente al 9.8% del gobierno, sino que además eh, la deuda pública alcanzará el 12 el 120 con el 5% y además la tasa de paro eh, aumentará en el 2021 hasta el 17,4% en, en esa misma línea pues también ya anteriormente pues eh, se había definido eh, la unión europea desde bruselas pues eh, decían que el PIB de España caerá un 12% en el 2020 y rebotará en el 2021 un 5,4%, es decir, 5% a la CDD, un 5,4% eh, la Unión Europea, frente frente al 9,8% del Ejecutivo social comunista Bolivariano, Proletarra, Secesionista, Golpista e Iraní. Porque esto también se nos olvida. Iraní, ¿no? Iraní. No hay que olvidar que Unidas Podemos <laughs> tiene buenas relaciones con el gobierno eh, de Irán. <laughs> Bueno, pero es que curioso, ¿no? Porque no solamente esto es lo que dice eh, Bruselas, sino que también incluso el Banco Central Europeo, y esto lo menciona la semana pasada, decía que eh, la productividad eh, europea, el, el país que iba a estar con la productividad europea, iba a ser España. Incluso el Banco de España eh, planteaba dos escenarios para el próximo año 2021. En el cual, eh, según el Banco de España, eh, la economía española rebotará un 7,5. Más optimista que la OCDE, que la Unión Europea, pero por debajo, por debajo, un 2% o dos puntos básicos por debajo de lo que dice el ejecutivo de Pedro Sánchez. El explot escenario, el Banco de España piensa que eh, ese rebote será solamente de un 4,1%. Además, el Banco de España eh, dice que el desempleo baraja también dos escenarios. El primer escenario, el más optimista, eh, piensa que el desempleo en 2021 alcanzará el 19,4% y el más pesimista, un 22,1%. Con lo cual, como estamos viendo, malas noticias. Bien, vamos a entrar ya en la gráfica que más de uno dirá: Madre mía, madre mía, cómo se enrolla este Diego. Bueno, pues vamos a empezar por. No, Telefónica, no perdonar. Por el Ibex 35 gráfico semanal. Bien, pues el Ibex 35 ajustado dividendos esta semana pues continúa rebote. Ya veis que lleva cinco semanitas al alza hasta los 24.889 puntos. Eh, estupendo, como bien sabéis, tenemos en marcha un doble suelo con objetivo los 29.247 puntos, es decir, una vuelta a los máximos de este año. Eh, en principio, pues todo ahora mismo, pues eh, todo apunta a que la zona de resistencia más importante podremos tener y hacia donde podría dirigirse son los 26.000 puntos. Nuestra zona de soporte eh, que no deberíamos de perder son los 23.000. El hecho de perderlos tampoco significa que ya el doble suelo esté totalmente anulado, ni mucho menos. Pero que con muestra fortaleza. Que insisto, que para mí un recorte, una corrección. Eh, no estaría nada mal pero sí que sería una señal de, de fuerza no perder los 23.000 puntos de momento como estamos viendo zona de soporte los 23.000 zona de resistencia a buscar los 26.000 puntos vamos a ver si continúa ese rebote que esta semana comenzaba comenzaba mal el lunes veíamos caídas generalizadas en la mayoría de índices bursátiles a nivel global pero que a pesar de ello pues el IBEX 35 con un par pues se daba la vuelta y cerraba ahí prácticamente eh, máximo de, de la semana de hecho ha sido máximo los 24.889 puntos con tres no máximo o sea con lo cual mostrando fortaleza impresionante no muy impulsado por sector bancario vamos a ver si esto continúa y podemos ver esa ascensión a la zona 26.000 por encima de 26.000 para ser un poco más concreto los 26.100 pues esto va a decantar mucho la balanza a buscar eh, nuevamente los máximos de año 2020 vamos a ver porque esto sería bueno de cara a pues eh, continúe el rally que estamos viendo desde principios de, del mes de noviembre el Ibex 35 sin ajustar cerró en los 8.322 puntos, anotándose un 61% eh, retrocede este año un 12,84%. De hecho sigue siendo eh, el índice bursátil más retrasado, pero bueno está, está dando unos pasos impresionantes de cara pues a volver nuevamente a aproximarse a los máximos este año 2020. Ahora mismo el gran problema es que lo tenemos en esa zona 8.300-8.400 con una zona de resistencia muy importante. Aquí movemos prácticamente 2018, esa zona 8300 8400 ha sido varias veces tanteada, ha funcionado muy bien como soporte, ahora estamos como resistencia, vamos a ver lo que ocurre. Si funciona igual que el pasado, podríamos tener problema y podría el rally frenarse y podríamos ver algún tipo de recorte. En principio, la zona, la zona que no deberíamos de perder, el más estricto corto plazo, el más estricto corto plazo es no perder los 8200. Perder 8200 podría ser una primera señal de alarma que nos pueda eh, indicar que quizás el Ibex 35 necesite retroceder hacia la zona de 8.000 puntos pero hoy por hoy la tendencia que trae es claramente alcista, no obstante también tenemos que tener en cuenta que lo que está moviendo de momento es un rebote, un rebote muy en vertical muy fuerte y esperemos que no se produzca ese rebote como suele ser habitual en estos movimientos tan alcistas ya que los recortes o las correcciones suelen ser también bastante violentas y obviamente esto podría dar un susto tremendo a más de un inversor que pues haya subido al carro alcista del mes de noviembre. Así que en momento nos enfrentamos a una zona muy importante. La ruptura de esa zona de 8.300, 8.410 puntos. Pues abriría las puertas pues para buscar en principio los 9.000 puntos. Y que obviamente. Pues también esto como vemos, vuelvo al gráfico semanal eh, del libre de 35 ajustado dividendos, pues nos abrirá las puertas para avanzar hacia la zona de los 26.100 puntos. Vamos a ver, de momento el rebote continúa, pero insisto, ese rebote ¿eh? es un rebote. Aquí todavía no estamos viendo una secuencia de mínimo relativo ascendente, ¿eh? con lo cual hay que tener bastante cuidado. Un movimiento muy violento al alza y que esperemos, insisto, que luego cuando llegue la fase correctiva, cuando se produzca que llegará antes o después, pues eh, no de un susto tremendo a más de uno. Pero de momento, pues ahí continúa ese rebote alcista, con muy buenas perspectivas, aunque ya hemos visto en el IBEX 35 sin ajustar, que estamos en zona de eh, zona de resistencia importantísima. Bien, vamos a ver Banco Santander. Banco Santander se aprecia un 16,11% esta semana, hasta los 2,86,2 euros por acción. Muy bien. Fantástico, fijaros cómo rompió la zona de soporte de los 2.50, estupendo, y esto ahora mismo está apuntando hacia la zona de los 3.20, que es donde tendríamos ahí esa directriz que tenemos aquí, que era la antigua resistencia de un canal bajista que rompió la baja por una aceleración de la tendencia bajista, provocada obviamente por eh, ni más ni menos que por la pandemia, la pandemia eh, COVID-19. Y ahora mismo, pues como estamos viendo una progresión alcista bastante interesante y que podría, pues eh, provocar un movimiento que continúe hacia la zona 320 va a ser un obstáculo complicadito ha sido, no, hay que darse cuenta que ha sido esta directriz, la resistencia del canal bajista tantea 1, 2, 3 estamos hablando por tanto una directriz bastante fiable y ahí podríamos tener algún tipo de problema, si consigue batirlo, siguiente nivel de resistencia los 3,60 y por encima ya podríamos hablar de una vuelta hacia la zona de los 4,20 ahora mismo sería primordial no perder los 2,50, por debajo de 2,40 hay que si por debajo de 2,20 pues eh, lo que tenía que dar el rally del Banco Santander, ya lo ha dado. Ya lo ha dado y empieza, a, empieza el momento de empezar a sufrir gráfico diario Santander pues ahí lo vemos con qué fortaleza con qué fortaleza es que cerró en máximo. cerró en máximo muchas veces cuando te pones a, a ver el índice Ibex 35 y lo comparas con el Ibex con el banco Santander estás viendo la misma imagen es exactamente lo mismo bueno pues ahí fijaros qué bien lo estuvo haciendo jornada de martes miércoles jueves viernes va como una auténtica moto de ahí ese 16 con ciento, como estamos moviendo y que desde luego pues en principio pues, como estamos viendo en el gráfico semanal, todo apunta a que tendríamos las puertas libres para ir a buscar esa zona de los 320. Como decía, un 16,11% esta semana. El año retrocede un 19,93%, un valor que llegó a caer más de un 50%. Eh... Para la firma de análisis eh, Santander es un mantener y un precio objetivo en los 2,71 euros. 2,71 y estamos en los 2,86, eh, con lo cual estamos por encima del precio objetivo de consenso de la firma de análisis. Además, el, la noticia que hemos tenido re, más relevante de Santander ha sido la reunión entre... Eh, el Banco cántabro y los sindicatos en la jornada del jueves. El Santander ha aceptado incluir en, la, en las prejubilaciones eh, a trabajadores de 50 a 54 años. La propuesta inicial eh, de Banco Santander era para trabajadores de 55 años en adelante y eh, espera eh, haber cerrado para el 18 de julio del próximo año mil sucursales. Bueno, estamos viendo Santander una, de lleno en una reestructuración vamos a ver, estamos hablando de una evolución muy importante y esto pues eh, puede dar colchón, puede dar colchón a que el rally alcista continúe. Vamos a pasar eh, a Amadeus, Amadeus que se anotaba esta semana un 6,07% en el año retrocede un 11,43%. Ese 6,07% que ha subido esta semana la ha llevado a cerrar los 64 euros máximos de la semana también, al igual que Santander. Lo tenemos ya ahí ante la zona de resistencia de los 65 euros por encima de 65. Esto ya está, ya está cantadísimo, eh se nos, va, se nos va nuevamente a zona de máximos, se nos va a los con 80 euros por acción, con lo cual lo está haciendo muy bien. Lleva 5% semanas consecutivas al alza eh, sería una señal importante fortaleza no perder el cierre de semana los 60 euros aunque la zona importante a no perder son los 55 aquí es un mantener como una catedral vamos a ver si rompe se rompe esa zona de los 65 la fiesta alcista va a continuar insisto buscando esos 78 con 80 euros por acción nuevamente bonito porque volvemos a ver cómo aumenta el volumen que había estado apagado en las dos semanas anteriores como estáis viendo nuevamente arriba muy bien como tenemos ya aquí fijaros el MADI el MADI como ya tenemos su línea lenta que está a punto de cruzar al alza el nivel eh, cero lo cual ya nos indicaría oficialmente que desde el punto de vista de este indicador estaríamos ya en una tendencia eh, alcista siempre el MADI va retrasado con respecto a lo que es eh, eh, la evolución del precio obviamente el precio ya eh, hace tiempo hace unas semanas atrás ya no indicaba que está en una tendencia alcista confirmando este mínimo y este mínimo ya eran Mínimo relativo ascendente, y ya teníamos una secuencia de máximos relativos ascendentes. Con lo cual, de momento, muy bien. Vamos a ver, lo único que necesita es romper. Aquí no puede dudar, insisto, no puede durar los 65. Y si pierde 60, es más que probable que vaya a buscar los 55 euros. Gráfico diario. Eh, ahí lo tenemos, dentro evolucionando dentro de ese canal artista, como estáis viendo, ahí tenemos ya la resistencia, la tenemos ahí a un suspiro, la ruptura de la resistencia, pues no abre la continuidad para en el gráfico diario buscar siguiente paso, la zona de resistencia de los 71, a ver que no lo veo bien, 71,14, sí, 71,15 euros eh, sería la siguiente resistencia si rompemos ahora. Aquí vamos a tener un poquito de problema, ya que en gráfico diario tenemos eh, como zona de soporte los 64. 25 y además tenemos la resistencia del canal yo creo que es el mayor obstáculo que tenemos ahora mismo en el cortito plazo se rompe esta zona y obviamente estaremos ya hablando la resistencia de este canal no está aquí justamente los 65 euros ya la cosa se nos abre de cara pues insisto a esa posible vuelta a máximos de este año 2020 muy bien muy bien ahora mismo eh, Amadeus el problema sería que fallan en la zona de 64 empezaron a ver caída rompe el canal alcista y ahí sí que podríamos ver, sobre todo confirmación, un cierre diario por debajo de 58. Ya está cantado de que nos vamos a ir a esa importante zona de la que hemos hablado durante tantos meses, que es la zona de antiguamente resistencia ...la zona de soporte entre los 50 51 euros. Vamos a ver. Bien, ...Amadeo esta semana recibí una recomendación de US, recorta, recorta su recomendación de comprar a neutral. No obstante, eso sí, sube su precio objetivo. De 50 a 65 euros. Estamos en los 64. Le da poco recorrido. Realmente le está dando, y me vuelvo mi gráfico semanal, está moviendo la resistencia. 64, 98, 65. Es decir, le da un recorrido muy cortito. Yo no entiendo que, eh, y eso que ha sido esta semana, no que suba el precio objetivo a 65 si lo tiene ahí. ¿no? Para esto no merece la pena ni moverlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, pero ahí lo tenemos. Vamos a ver que no falle. Insistimos, estamos en una zona complicada. Si rompe el alza, nos vamos a máximo. ¿eh? Cuidadito, cuidadito. O vamos a ver que si nos puedes continuar dando alegrías a Madeus. Bien pasamos a Iberdrola. Iberdrola, pues ha pinchado esta semana, retrocede un 2,35% hasta el 11 con euros por acción. Eh, sube este año un 27,06%. Es uno de los nueve valores del Ibex 35 que está en positivo. Eh, tiene una recomendación por análisis fundamental según la firma Análisis de sobreponderar y un precio objetivo en los 11,32. Se me ha olvidado mencionar el de Amadeus. Amadeus, la recomendación consenso es mantener y un precio objetivo en los 52,41, ¿no? Con lo cual, pues eh, tiene eh, tampoco es que, que le vaya muy bien la recomendación que han hecho para Amadeus desde el punto de vista de análisis fundamental. Bien, vamos a centrarnos en lo de Iberdrola. En este gráfico semanal, pues seguimos viendo un poquito. Vemos la duda 11.50. Ahí no puedes, que no puedes, que ya lleva cuatro semanas que. Vamos, literalmente se ha frenado en los 11.50 euros. Esa caída. Tenemos ahora mismo. Yo creo que hay que vigilar muy detenidamente esa zona de los 11, 11, 10. Como perdamos los 11 euros, eh, podemos ver caídas más importantes. Podríamos ver en principio algún tipo de retroceso hacia el 38.2% de Fibonacci. Los 10.25. O porque no esa zona entre los 10, zona de soporte o 10,0, eh, 10 euros, que es donde está. Eh, Ahora mismo la media móvil de 40 que equivale a 200, con lo cual yo creo que la clave está en no perder esa zona 11. Como perdamos los 11, sobre todo en cierre semanal, eh, se va a poner la cosa complicada. Y yo no descarto, yo no descarto sinceramente un movimiento lateral. No descarto un movimiento lateral en principio que puedas estar girando entre los 10 y los 11.50. Estaríamos 10, 11.50, 10, 11.50, nueva caída buscando la zona de soporte y esperemos que entonces si estamos ante un lateral eh, no sea de cambio de tendencia eh, estaremos hablando de un canal horizontal un patrón chartista rectángulo esperemos que no sea de cambio de tendencia porque ahí eh, si perdíamos esa zona de los 10 pues, eh, habría que prepararse porque podríamos ver caída en torno a los 8.20 ¿no? pero de momento estamos deshojando la margarita en las últimas cuatro semanas entre los 11.10 y los 11.50 ¿eh? vamos a ver lo que ocurre pero de momento es 11.50 me están diciendo las manos fuertes están aquí y están impidiendo cualquier tipo de evolución al alza. Vamos a ver gráfico diario. Gráfico diario, fijaros, ahí está, ese eh, deshoja la margarita que está moviendo, esa caída, y bueno, pues ahí tenemos esa zona de los 11 euros, esa zona de soporte, por debajo podría ir a buscar eh, como referencia a la zona de soporte de los 10.50. Bien, pues eh, Iberdrola eh, esta semana, curiosamente, fijaros, cae un 2.35% y eso que ha recibido una recomendación de comprar por parte de la firma Análisis Verstein. No obstante, Verstein, aunque recomienda comprar, sí que ha recortado el precio objetivo desde los 13 euros. Me voy mejor al gráfico semanal para que lo veamos mejor. Bueno, ese gráfico de los 13 estaba aquí, Verstein tenía el precio objetivo en 13 y lo ha recortado hasta los 12.70 por aquí. No obstante, todavía tiró, ¿eh? ahí tiró. Eso claramente, pues bueno, me cojo un poco el metro y bueno, es que básicamente. Vamos no, a ver. Ahí está. Eh. Claro, los 13 euros iniciales, eh, ellos contaban con la posibilidad de esa ruptura al arza. 13 euros. De hecho, muchas veces a mí lo que más me sorprende de la firma análisis es que los precios objetivos que suelen dar están siempre muy vinculados al análisis técnico. Muy vinculados. No sé, a lo mejor es casualidad. No lo sé, pero cuesta ahí lo tenemos, TC06, ¿no? Curiosamente, ese sería en caso de romper esa zona 1150, el objetivo teórico que tendríamos para Iberdrola. Pero ya lo han recortado un poquito más viendo un poco las dudas que estamos viendo. Ese movimiento. Porque claro, esto, esto, como les estoy diciendo, aquí está la mano fuerte. Y aquí dirán los de Berstein. Bueno, recomendamos por un lado comprar, pero eh, pero vamos a ver, vamos a ver, porque hay mucha presión y a no ser que la mano fuerte eh, empiecen a cambiar de opinión pues podría provocar una caída, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. De hecho, un 1270 está muy bien. Posiblemente vaya a buscar esos 13 euros, que sería el objetivo, insisto, de ser rango lateral. Bien, vamos a ver, Iberdrola, aparte de esa recomendación. Pues esta semana la noticia sigue salpicándole el caso de Villarejo. El comisario Villarejo, que estaba metido en todas las tramas eh, de, de espionaje, a vida es por haber, espiando partidos políticos, espiando empresas del IBEX 35, vamos, toda una trama. Esto es para hacer una serie que iba a ser todo un exitazo, porque vamos, vamos, vamos con Villarejo, vaya vaya máquina que era el tío, ¿no? Bueno, eso estudia bastante la imagen de, de Iberdrola de momento pues algunos apunta a que su presidente Galán pues conocería conocería todas las tramas que está viendo de espionaje claro que Galán dice que él no sabía absolutamente nada suele ser lo habitual no aquí en Andalucía tuvimos dos presidentes socialistas que eh, desaparecían miles y miles de millones de, de euros y nadie sabía nada absolutamente ninguno de los presidentes tenía ni puñetera idea pero bueno, esto suele ser habitual en España. Aquí eh, recuerdo todavía, eh, no sé si era una ministra, si sí, creo que era una ministra. Eh, su marido se había comprado un jaguar, lo tenía en la cochera y ella pues nunca le había preguntado al marido, oye, ¿y este jaguar? ¿Cuándo te lo has comprado? La chica no le dio mucha importancia, ¿no? Bueno, estas cosas solamente pasan en España. Bien, pues también eh, el viernes eh, Iberdrola anunciaba... Eh, una noticia en la cual pues se eh, informaba que eh, su filial su filial eh, en Brasil neoenergía se había adjudicado una, eh, la subasta para la privatización de la distribuidora de energía eléctrica CB Distribución por 400 millones de euros con lo cual pues está está aumentando su posición dentro de Brasil Estamos viendo una expansión impresionante por parte de Bedrola Esto está muy bien, eh, ya que son diferentes escenarios. Si le va mal en uno, en un entorno geográfico, una zona geográfica en concreta, puede lidiar porque está entrando en otros sectores también, otras zonas geográficas importantes, con lo cual puede lidiar una caída de la demanda en uno o en otra zona geográfica. Me parece bastante interesante. Lo está haciendo de forma muy inteligente y además eh, es una empresa que ha pasado de ser un muermo, ser un dinosaurio. En línea con telefónica a ser una empresa en expansión. Esto es el sueño dorado de cualquier accionista. De hecho, cualquier inversor como yo me encantan las empresas eh, de alto crecimiento es un valor por eso os decía que yo unas cosas me había quedado con la gana era con la corrección de Iberdrola para entrar no ya que a mí la renta variable española no me gusta pero Iberdrola es uno de esos valores que cumplen los requisitos que yo exijo no para entrar por eso me gusta tanto eh, la renta variable norteamericana pero con iberdrola estoy viendo vamos están, podrían cambiarle la etiqueta de Made in Spain por Made in eh, USA y vamos porque lo está haciendo fantástico pero ahora mismo está moviendo duda, pero que bueno, que si hay una corrección, a mí me vendría fantástico, me gustaría entrar. Bueno, pues dejamos iberdrole y nos vamos con Inditez. Inditez eh, se anota eh, una caída de un 1,91% hasta los 27,74%. Para mí no es alarmante mientras no pierda el cierre semanal 27,15. No obstante, las dos velas semanales, las dos últimas, la semana pasada y la de esta, eh, nos muestra un arami bajista. Es un patrón de cambio de tendencia de giro bajista, pasando a la vela japonesa. No obstante, la confirmación de este patrón, bueno, realmente nos podíamos poner corto, pero eh, la pérdida de la zona de soporte de esa zona 27.15, pues prepararon, lo, prepararon bien, porque entramos en fase de correctiva. Pero al momento, eh, vamos a ver, yo me la 27.15, mantendría la posición dentro de Inditex, en principio con la idea, con la idea de atacar los 30, que es en la siguiente zona de resistencia aunque no te, me falta lo tengo que haber puesto ya la línea pero bueno toda, otra vez se me ha vuelto a pasar ese sería en principio el primer nivel resistencia 30 siguiente paso 3145 alarma si paremos los 27.15. con por debajo de 27 aquí ya sé que oficialmente entraríamos en cierre semanal en fase correctiva ¿eh? Fase correctiva. De momento eh, estamos viendo la evolución al alza, interesante. De hecho, una fase correctiva no vendría mal, sería la formación de un nuevo mínimo relevante, en todo caso, en el mejor de los escenarios, arriba y eh, confirmación, por tanto, de una secuencia mínimo sin máximo relativo que nos indicaría. En gráfico de semana, cambio de tendencia y tendría por tanto una mayor proyección de cara al medio y largo plazo para Inditex que sería bastante favorable. Así que el momento, pues un mantener, insisto, gráfico diario. Estamos viendo esta semana como ha ido cayendo paulatinamente. Pues, no obstante, tenemos objetivo, un objetivo teórico en los 31-34 por ruptura alcista de este canal horizontal. Tenemos la línea punteada azul, zona de soporte, la zona de resistencia. Está aquí en los 26.24, zona de soporte 21.21 euros. 21€. Podríamos ver alguna caída en forma nuevamente de Zorub hacia la zona de los 26.25. Podría ser, incluso podría haber algún tipo de penetración. La cosa sí es que podría pintar muy mal, muy mal por debajo de los 25,47. Aquí es donde está ahora mismo la media móvil de 52. Esa media que es muy seguida entre los profesionales. Y posiblemente ya por debajo de 25,47. La ruptura bajista de la media móvil de 52. Pues sería muy mala señal para Inditez y aquí ya sí que saltarían todas las alarmas. Vamos a ver, vamos a dejar a Inditex que este año retrocede un 10,37%. Además, eh, antes de concluir, que se me olvidaba, RBC ahora ha recortado su recomendación de comprar a neutral. No obstante, eso sí, sube, me voy al gráfico semana, sube el precio objetivo de 27 y medio de 27,5 y está en 27,74 cerrado la semana hasta los 29. Es decir, que todavía, a pesar de que recorta, insisto, de comprarle un neutral, pues considera que podría alcanzar los 29 euros índices. Vamos ya a concluir con Telefónica. Telefónica se anota un 1,31% arriba, eh, retrocede eso sí, un 36,63%, 36 cerraba la semana a los 3,78 eh, euros. Lo vemos como está ya por encima. Por encima, ha cerrado por encima media móvil de 40, que equivale a 200 en gráfico diario. Todo apunta a la posibilidad de esa visita a la zona de los 3,95 o 4 euros. Vamos a ver ahí es donde va a tener. El hueso duro. Si rompe la zona de los 4, eh, pues aquí podemos ver todavía una proyección al alza, buscando la zona de los 4,75-4,80 sin descartar una posible, por extensión, una visita a la zona de los 5 euros. Aquí es donde se la va a jugar ahora mismo. Si rompe los 4, insisto, hacia arriba. Eh, sería muy importante no perder la zona de los 3,40. Eh. Perder los 3,40 en cierre semanal, pues eh, prácticamente podríamos despedirnos de rebote. Y obviamente pues eh, la situación se podría poner bastante caliente con la posibilidad de una vuelta, un retorno hacia la zona de mínimos de este año, los 270. ¿eh? Pero de momento, en principio, ahora mismo eh, vamos a ver el ataque a zona de los 4 euros y por encima, hacia la zona 4.70, 480 y por extensión los 5 euros. Rebote en toda regla, pero eso rebote. En gráfico diario sí que tenemos una secuencia clara de mínimo relativo ascendente, por tanto, en el más triste corto plazo sí que tenemos una tendencia alcista, pero que en el momento vamos a ver lo que ocurre con la zona de 4 euros. Aquí tenemos a la media móvil de 200, los 3,92. Eh, tenemos claramente eh, la media móvil que de corto plazo, la de 52, que la tenemos ahí, en la zona de 3,36, apoyando ahí muy bien esa zona de soporte. Yo creo que, que la clave, hombre. Ahora mismo está moviendo ese deshojar que prácticamente un poco rompe la jornada del viernes. Por tanto, rupturas ruptura 3.70 lo cojo yo un poco con pinza. Lo importante para mí sí que sería no perder los 3.40 y los perder los 3.40 podría ya ser la primera señal de alarma en telefónica en perderlo no obstante ahora mismo de momento a ver si puede mantenerse sobre los 360 y mantenerse sobre los 370 a ver si rompe esa media movida 200 sería bastante interesante de cara a romper los 4 euros en gráfico semanal y en gráfico diario podríamos irnos a buscar como primera zona de resistencia la zona de los 430 así que esto ha sido todo como siempre digo si ha gustado este vídeo no olvidéis el pulgar arriba, el like. Si no estáis suscritos, estáis tardando mucho. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Buen fin de semana.